Muchas personas al verlo piensan que es resultado de una mezcla entre razas, pero en realidad se trata de una variante del pastor alemán común. Su pelaje es la característica más resaltante y se debe a un gen recesivo. Todo esto te lo explicaremos a fondo en este post. ¡No te lo pierdas! Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 9 cosas que debes saber sobre el pastor alemán negro. Antes de iniciar, nos gustaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones. Estamos subiendo 6 videos a la semana. Ahora sí, comencemos. Número 9. Gen recesivo en acción. Seguramente te preguntarás cómo surge este llamativo pastor. Por ello, para darte la respuesta, debemos hablar de herencia y genética. Resulta que estos ejemplares son posibles debido a la aparición del gen recesivo, el cual para observarse en el fenotipo tiene que reunir 2 copias del mismo. Es decir, que para que salga un ejemplar de pastor alemán negro, es necesario que ambos progenitores, tanto el padre como la madre, sean portadores del gen recesivo del color negro. No obstante, existe la probabilidad de que si el perro no es completamente negro, igual sea portador del gen, por lo que podría dar cachorros de pastor alemán negro. Número 8. Un perro relativamente nuevo. Tanto el pastor alemán negro como el común son ejemplares considerados relativamente nuevos, ya que sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, en 1899 exactamente. Maximilian von Stefanik, capitán del ejército alemán, es considerado el creador de la raza. Sus personalidades y características los hicieron los candidatos perfectos para ser utilizados como guardianes y perros pastores en las zonas montañosas de Alemania. Pasados los años, la raza se oficializó y su uso se extendió durante la Segunda Guerra Mundial, ya que fueron las mascotas del ejército alemán y de los policías. Número 7. Un poco más grande que el pastor común. Al hablar de su apariencia, en líneas generales sigue el canon típico de su raza, pero hay que destacar que suelen ser ligeramente más grandes que el pastor alemán común. Los machos rondan los 65 centímetros y las hembras los 60. Es un canino musculoso, alargado y de gran firmeza en la espalda. Puede pesar entre 25 y 47 kilogramos. Los machos son más pesados y más grandes. Su cabeza tiene forma de cuña, con unos ojos almendrados de tamaño mediano y unas orejas erectas, puntiagudas, siempre hacia adelante. Número 6. Pelaje corto o largo. Como ya lo sabes, este peludo tiene un pelo color negro uniforme, el cual se mantiene brillante. Pero otro dato resaltante es que puede haber ejemplares con el pelaje corto o largo, aunque este último es poco común. Cuando el manto es largo, mide alrededor de 60 centímetros y destaca por ser suave y sedoso. Requiere un cepillado 2 veces por semana para mantenerse brillante. Número 5. Una personalidad estupenda. A pesar de su imponente y hasta temeroso aspecto físico, en realidad el pastor alemán negro es un canino que no suele ser agresivo, aunque con los desconocidos sí es capaz de presentar recelo. Una vez que se familiariza, es bastante cariñoso y amigable. Tiene un gran sentido de lealtad, es equilibrado y siempre está alerta. Por ello es un excelente perro guardián y también destaca a la hora de cuidar personas con discapacidad. Igualmente, con los niños se la lleva muy bien. Número 4. Necesita ejercicio constante. Como todo pastor alemán, es un perro bastante activo. Por esta razón, se le debe otorgar paseos diarios y dejarlos correr con libertad, por lo que se recomienda llevarlos a una playa o montaña. No es un canino que puede estar todo el día encerrado en casa o en un apartamento. Necesita ejercitar sus patas y descargar energía, pues su naturaleza es el trabajo y la actividad. De no ser así, una vida sedentaria ocasionaría en él comportamientos destructivos, como destrozar cosas o ladrar sin razón. Número 3. Alimentación e higiene. Mientras es un cachorro, necesita comer un pienso específico para perros de corta edad. Luego, cuando ya cumpla el año, deberá sustituirlo por un alimento para adultos que cubra todas sus necesidades nutritivas. Lo más recomendable es que coma 2 veces al día cuando ya haya madurado. Su primer baño debería posponerse hasta que tenga los 3 meses de vida. A partir de allí, solo tendría que hacerse una vez al mes o cuando ya esté muy sucio. Número 2. Vive entre 10 y 13 años.
La raza pastor alemán es una de las que presenta más problemas genéticos debido a la cría irresponsable. Como consecuencia, este canino es propenso a padecer moquillo, displasia de codo, dermatitis o glaucoma. También, como toda raza grande, puede sufrir displasia de cadera. Por ello, las visitas al veterinario no pueden faltar. Y cuando es cachorro, es común que le hagan un examen rayos X en las caderas para descartar el mal encaje de los huesos. Antes de llegar al número 1, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Estamos subiendo 6 videos a la semana. Número 1. Socialización desde temprana edad. El pastor alemán negro requiere de una socialización temprana para que se adapte más fácil a las personas, lugares y sonidos. Al mismo tiempo, hay que enseñarle cómo se comportará en cualquier tipo de situación, con la intención de que mantenga dichas conductas por el resto de su vida. No será un trabajo difícil porque es un canino muy inteligente y obediente. Sin embargo, no se debe pasar por alto su educación. Recuerda que es un animal grande y fuerte, por lo que resulta fundamental enseñarlo a comportarse. Si te gustó este video, acá te dejamos otros que pueden ser de tu interés. No olvides visitar nuestro sitio web y redes sociales, donde a diario compartimos información de interés sobre las mascotas. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima. Thank you.